Bueno, pues este agua es agua del Sella. Este fin de semana, desde ahí, desde Arriondas, que estamos a un kilómetro, ha salido todo lo que es la prueba deportiva más importante de toda esta zona, a nivel internacional, el descenso del Sella. Hemos querido venir aquí a hacer el previo de lo que ha sido, de cómo se prepara un poquito toda la gente, toda la zona para ese evento deportivo. Y ahora pues vamos a ver un poquito el residuo de lo que queda. Asturias es Asturias y la vida continúa y continúa con mucha fuerza. Estamos comenzando agosto, con lo cual hay que venir a Asturias a disfrutar y a disfrutar como lo estamos haciendo nosotros. Hoy seguiremos visitando empresas de actividad de tiempo libre, seguiremos visitando restaurantes, vamos a ir a ver hasta una panadería también y a conocer un poquito más toda esta gente y todo este milagro de empresas, de naturaleza, de vida. Asturias a mí me encanta, por eso seguimos por aquí. Acompáñenos. Nos encontramos al ladito de Arriondas, en dirección a Cangas. Estamos en el centro de Multiaventura Los Cauces, con Javier, alma, en este momento, alma visible de esta empresa, pero junto con Miguel y con Tamara, que sois los artífices de que todo esto funcione. Sí. Funcione, que me estás tú diciendo ya que lleváis más de 27 años de actividad. Sí, sí, ya llevamos más de 27 años. O sea, que sois de ayer, como se suele decir. Sí, casi. Ya empezamos de niños. De niños y os habéis convertido en unos niños grandes. Sí. Y transmitiendo un poquito todas las experiencias que aquí se pueden hacer, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que aquí, hombre, el alma de las actividades siempre empezó con el Sella y sí, todas las demás actividades alternativas se han ido suplementando al Sella, ¿eh? Sí, que es, sí, sí. Aquí vemos ahora todo el grupo de la gente que se está incorporando, porque a las 11 aproximadamente se abre el río, por llamarlo de alguna forma. Ya sabemos que nos han comentado que el río tiene unos horarios de 11 a 6 de la tarde, que es libre para las actividades acuáticas. El resto queda cerrado y ahora toda la gente se está preparando. Aquí llegan autobuses, llegan gente particular. Sí. Aquí puedes venir a hacer la actividad como quieras, ¿no? Pues sí, en principio puedes hacer cualquier actividad. En pleno temporada de verano se puede hacer cualquier... Sí. Da igual que sea una persona, que un grupo, normalmente todas las actividades se pueden realizar. Sí. Estábamos hablando que el descenso del Sella es la actividad por la que nació esto, cómo se ha ido creciendo, y luego habéis incorporado qué otras actividades. Pues tenemos, aparte del Parque Aventura, con tirolinas, tenemos rutas a caballo, tenemos barranquismo, espeleología, uh-huh, paintball, después para grupos escolares tenemos senderismo, tenemos espeleobarranco. Y todo. Oye, estamos en esta especie de recinto tan especial, que este es el primer año que se disfruta al 100%, ¿no? Pues sí, la construcción empezamos a construir el parque en el año 2021, uh-huh, y hemos finalizado pues a finales del 2021, y este año digamos que es el estreno del 100% de la instalación. Al 100%. Eso es. Aquí tenemos un montón de cosas, ¿no? Porque tenemos tirolinas, tenemos los puentes tibetanos, veo ahí redes. Sí. Y hay un montón de actividades que puede venir, como tú estás diciendo, desde una persona sola a grupos.
Y me comentabas que grupos es lo que más actividad se está haciendo. Grupos de escolares de todo el mundo están incorporándose a estas actividades. Sí, este año empezamos a trabajar grupos a partir de ya de finales de febrero. Grupos de toda España vienen. Vienen de viajes de estudios, hacen, bueno, aparte del parque, pues hacen todo tipo de actividades. Claro. Se están aquí una semana alojados y hacen muchas actividades. Hay mucha demanda. Desde ahí sale lo que son las piraguas, directamente al Sella, sí. En esa actividad. En el Sella, desde aquí hasta el final, ¿qué kilómetros hay? Pues nosotros el recorrido más largo que tenemos son 17 kilómetros. ¿Llega hasta arriba de Sella? No, concretamente llega a Llobio, porque a ahí Llobio. Es la desembocadura del río con la ría y eso no es navegable. Ya. Puede ser puntualmente, pero normalmente hasta Llobio, que es el recorrido máximo que se puede permitir hasta ese punto. Eso es. Pero si yo me agobio antes, hay posibilidad de parar, ¿no? Sí, tenemos dos salidas más, una a los 7 kilómetros, a partir de aquí a los 7, que son unas 2 horas aproximadamente, eso lo puede hacer cualquier familia con niños. Después se puede dejar a los 14, que sería unas 3 horas y media aproximadamente. Ajá. Y después a los 17 ya sería el tope, que son unas 4 horas y media. Todo depende un poco de las paradas que haga cada uno. Sí, bueno, porque eso es lo que se marca, no te ponen un cronómetro allí. No. Yo puedo parar, echar un bocadillo o unas risas y continuar. Exacto. La gente para, se come un picnic, que a veces lo contratan, pueden parar algún chiringuito que hay por el río. Ajá. Y máximo, sí, el horario de navegación es de 11 a 6, pues a las 6 máximo tienen que estar fuera del río en cualquier punto de estos tres. Siempre hay un vehículo que nos recoge y nos retorna otra vez aquí a coger el autobús o a coger el vehículo particular, ¿no? Eso es, a medida que va llegando la clientela a cualquier punto, les vamos recogiendo en furgonetas o bien en autobuses. A medida que vamos completando furgonetas o autobuses, tenemos 3 en la empresa, vamos subiendo a los clientes aquí a la base, que es donde termina la actividad y se cambian ellos. Oye, este parque me parece espectacular. Y me estabas comentando antes que tenéis posibilidad de ir por libre o meterte en un reto de esos que hay, retos familiares y retos deportivos, ¿no? Sí, depende un poco de la edad o de la altura, en este caso también, sí. Para los niños, para familias o para adultos. Empezamos con los circuitos que son familiares, llamamos familiares porque son un poco más bajos, sí. Ahí van soltándose ya y vemos un poco cómo van los clientes y después pasamos a los circuitos de más altura y un poco más difíciles, que son los circuitos deportivos. Vemos que la altura empieza a ser considerable en algunos sitios. Sí. Y luego una cosa súper importante, la seguridad. Te he dicho que traigas un arnés para ver cómo se conecta uno a esto. Bueno, pues los arneses esos que pues nos enganchan. Es un arnés. El parque tiene una línea de vida continua. Continuo significa que con esta C, que ya llamamos una C, desde tierra nos enganchamos y ya no tienes problema ni ningún tipo de peligro para poder caerte. Nunca te vas a poder soltar. Nunca te vas a poder soltar. Un chaval un poco inquieto. No, porque en cuanto entramos en el parque, esto es una de las entradas al parque, ya desde tierra nos tenemos que enganchar con esta C, y aquí ya quedamos enganchados. Ya no hay forma de salir en ningún sitio. No, el resto del parque ya va siempre con este sistema de línea de vida continua. Sí. Entonces eso es una garantía para los monitores y para nosotros. Sí. Y luego ya llevas el otro. Y luego que ya es lo que es la polea. Lanzarte, colgarte. Para ir colgándote por todos los juegos y las tirolinas y lianas y todo lo que tenemos. Oye, la verdad es que me parece fabuloso. Unas instalaciones de miedo para pasar un día, una jornada espectacular. Pues sí. Para cualquier edad. Para cualquier edad. Aquí la edad es más bien la altura. La altura. Y la mente bueno, abierta. La mente, ¿no? También abierta. Así que a partir de 1,15 de altura ya pueden hacer descenso en Sella, parque aventura de tirolinas, a partir de 1,30 al caballo. Bueno, va un poco por las alturas, pero bueno, que te puedes pasar aquí un día y más de un día haciendo actividades. Señores, poco más les podemos decir, que tienen ustedes que venir y probar cualquiera de estas cosas que nos ofrece Centro de Multiaventura Los Cauces.
pues venir a Riondas, venir a Cangas de Onís y no venir a Covadonga, eso es un delito. Venir a Covadonga y descubrir lo que hemos descubierto, el merendero de Covadonga con Isidro, pues eso ya es el espectáculo total. Fíjate que yo he venido veces, vienes ahí, subes a Covadonga, ves este local, dices, uy qué de gente, hay que esperar, aunque haya que esperar, hay que venir y estar aquí, ver el local, ver lo que estamos viendo, estas vistas, lo que nos deja ver desde tu local, y lógicamente disfrutar de toda esa cantidad de premios que has conseguido. ¿Cuántos premios ya? Bueno, pues tenemos, primeramente conseguimos en el 2019 el mejor cachopo elaborado con IGP Ternera Asturiana, que se ganó en el Salón Gourmets en Madrid. Sí. Luego ganamos la mejor fabada de menú, en el concurso La Mejor Fabada del Mundo. Y el año pasado y este ganamos los dos mejores arroces con leche aquí en Asturias, en Cabranes. Os lleváis todo de... Tenemos el menú completo, sí. Bueno, estamos hablando con Isidro. Isidro, cabeza visible del merendero de Covadonga. Y alguien más detrás de ti, ¿no? Por supuesto. Tu mujer, que es el apoyo y es la fuerza que te empuja, ¿no? No sé si tú tienes bastante fuerza, pero ella sé que es una ardilla que te empuja y con fuerza manda. Bueno, pues ellos están al frente de esto que ya lleváis unos cuantos años, tú toda la vida metido en el mundo de la hostelería. Y a la vista está demostrando los valores que tienes del sector, con un local impresionante y con unos productos de primera calidad. ¿Aquí esto se abre todos los días? Todos los días. Todos los días. Las 11, 10 y media, cocina abierta. Hasta 7 de la tarde, hasta que cerramos. Sí, porque aquí es una zona que es muy eminentemente turística, a partir de cierta hora. Es de paso. Uh-huh. La gente se tiene que desplazar hasta aquí para visitarnos. Uh-huh. Pero durante todo ese tiempo, cocina abierta. Cocina abierta. Y podemos disfrutar de la cocina antes de ir al santuario, después que subo a los lagos y bajo. Siempre tienes aquí algo que comer. Siempre. ¿Qué es lo que no me puedo perder? Bueno, a la vista de los premios, todo lo que se ha ganado. Claro. ¿Qué es? La fabada. El cachopo y el arroz con leche. Esos son los imprescindibles. Sí. Si yo quisiera decir, mira, he venido 32 veces a ver a Isidro y a todo su grupo de trabajo y estoy de arroz, de fabada y de eso, ¿qué puedo cambiar? Tienes las carnes, tienes la chuleta de ternera asturiana, tienes el chuletón de vacuno mayor, madurado, el filete al queso, que es el gran olvidado aquí, que es... ¿Filete al queso? ¿Es un filete con cabrales? ¿Cómo es el filete al queso? Es un filete, se le pone un queso, yo le pongo un queso suave, se cierra con jamón en lugar de con otro filete como el cachopo. Ajá. Y se reboza y se fríe, quedaría muy parecido al cachopo. Sí, pero el auténtico... producto de aquí. El filete al queso de toda la vida. ¿Y qué otras cosas podemos tener? Bueno, tener las albóndigas, los escalopines, el paté de cabracho, ahí bueno. Y los quesos. Yo sé que tú los quesos los cuidas todos de esa zona. Yo me alimentaría de quesos. Tenemos 6 quesos, un afogalpito roxo, tenemos la peral, tenemos el casín. Tenemos, todos además metidos en este puño. Gamoneo, cabrales, sí. Sí. Yo creo que todo esto es un espectáculo de cocina, de trabajo, de vistas y de disfrute. Poco más podemos decir que hay que venir y disfrutar de todo esto. Un buen comedor interior, una terraza magnífica, unas vistas desde cualquier sitio donde te pongas, con este frescor que nos da el agua. Yo creo que tienes prácticamente de todo. Me han dicho que has apostado por algo nuevo, ¿no? Sí, cogimos recientemente, ahora un par de meses, un restaurante en Los Lagos, que tenéis que salen por aquí ¿no? Para arriba, sí, tenéis que ir a visitarlo. Bueno, ¿merece la pena? Sí, tenéis que ir. Yo creo que mejorar esto cuesta trabajo, ¿eh? Bueno, hay que intentarlo. Tienes un encanto también, ¿eh? ¿Qué les parece si subimos hasta Los Lagos y nos dejamos convencer a ver qué pasa? Claro que sí. Yo creo que vamos a intentar. Isidro, menos mal que me he dejado convencer y me has traído a un sitio espectacular.
los lagos de Covadonga, los lagos, este es el lago Enol. Enol. Ese es el primero que encontramos. Exactamente, este es el primero. Y es el primero que encontramos y el primero donde nos encontramos. Exactamente. Que es donde ustedes tienen que venir obligatoriamente, porque bueno, esto es el espectáculo. El espectáculo de las vistas impresionantes y el espectáculo de lo que tú has aquí montado. Bueno, de lo que habéis montado, que creo que sí. Hay más de una persona. Sí, bueno, estamos mi mujer y yo, sí. Involucrados lógicamente, sí. En la familia. Y nada, pues nos metimos aquí, este local llevaba cerrado unos años, uh-huh. Y bueno, lo reformamos un poquitín, las cocinas, los fogones, y nada, nos metimos aquí, pues ponemos un poquitín la parrilla, las carnes asturianas, que es lo que lo que venís a buscar, ¿no? La gente de fuera, buscamos queréis algo especial. Queréis buscamos, probar claro. nuestro producto, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre digo, yo voy a Asturias y no voy a buscar el vino de León en Asturias, yo voy a venir a buscar los productos típicos del kilómetro cero que sé tanto se está diciendo ahora. La sidra, la buena carne asturiana, ese toque de parrilla. Es, mira los pastos de nuestras carnes. Sí, mira los pastos. Este pasto lo transforma en carne. Sí. Se podía sacar un chuletón ahí. Claro, me dice que le falta un trozo de carne, es que es el que hemos comido. Sí. Vale. El sitio es impresionante. Yo creo que solamente por esto merece la pena el venir aquí, el subir esta carretera que está muy bien preparada, muy bien cuidada. Hay que venir en autobús en estas épocas del año, pero ¿se puede venir en autobús? No necesariamente. Se reservan para comer aquí en nuestra casa. ¿Ah? Nosotros podemos habilitar tanto proveedores como personal de mantenimiento y también clientes. Qué bueno, o sea que eso es un detalle muy importante. Claro. Es decir, podemos venir a nuestro aire en el autobús o en un taxi, pero también podemos decir, oye, resérvanos que subimos 5 personas. Exactamente. Y podemos entrar con el vehículo. Qué bueno, interesantísimo. Aquí podemos venir desde qué hora, porque el que viene aquí no es para venir a comer y marchar corriendo, aquí hay que venir a disfrutar. ¿Desde qué hora tienes tú abierto ya? Bueno, ahora en temporada alta abrimos ya a las 7:30 de la mañana, ¿vale? Para dar desayunos. Luego ya, o sea, a partir del 8 de septiembre, a partir de la Santina, pues ya se abrirá un poquitín más tarde, ¿no? Sí. Pero bueno, solamente comidas. Y las comidas aquí, pues son comidas, supongo que tradicionales de la zona. Sí, todo de la tierra, todo. Aquí tenéis un menú, pero luego tenéis unos platos que muy, muy específicos de aquí, ¿no? Lo que más es la parrilla con las carnes asturianas, tanto el entrecot de vaca o de ternera, o el chuletón también de vaca o de ternera. Y luego, pues bueno, unos tortos con picadillos y huevos que se apetecen mucho, los escalopines de ternera, que pueden ser al cabrales o al gamoneu, que es un queso que hacemos no, porque yo no lo hago, pero bueno, se hace aquí, ¿no? Entonces, bueno, también los tenemos al gamoneu y luego, bueno, paté de cabracho, por tener algo que no sea carne. Sí, algo fresquito. Un paté de cabracho que lo elaboramos nosotros también y por supuesto, bueno, la fabada. Y los postres caseros. Los postres, te iba a decir, y no te olvides de los postres, que hemos probado algo espectacular. Les tengo que decir que hacía más de 10 años que no probaba el arroz con leche. Y he tenido que probar una segunda cucharada, impresionante. Y he probado también un tocinillo que se va de este mundo. Esos son los dos postres cabeza visible, ¿no? Sí, luego bueno, tienes un flan de huevo y tienes un flan de queso fugalpito también. Sí. Que está queso también de sí, Asturias, sí. Tradicional y clásico. Oye, aquí se viene a comer, se viene a disfrutar, se viene a tomar un café, pero yo antes de nada les vuelvo a recomendar lo que Isidro nos decía, esas carnes, esa parrilla, que hemos podido ver un pedazo chuletón así, que estaba hecho, para mi gusto, perfectamente, que lo cortas y no tiene esa costra que está requemado. Es decir, que le estáis dando un toque. Hay que sacarlo en el punto que le gusta al cliente, sobre todo, ¿no? Cada uno tiene que comer la carne como a él le gusta. Sí, bueno, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. A mí me gusta intentar sacarlo como a la gente le gusta, ¿no? Incluso si hay dos y uno lo quiere más hecho que otro, pues se saca en el punto mínimo y luego pues que corten el pedazo del otro y se pasa más, claro, sin ningún problema. Cada uno tiene que comer la carne como a él le gusta, evidentemente.
Oye, aquí yo, cuando hemos venido hace un ratito, hemos visto que esto estaba a tope, esto continuamente, hay un flujo de gente, se va, pasea, camina, viene, va. Hemos oído antes decir a un grupo, bueno, y ahora vamos al autobús. Espera, que después de lo que hemos comido hay que dar un paseo. El paseo de aquí es imprescindible. Claro, hay un buen paseo, un día excelente. Esta mañana te decía yo cómo estaba el tiempo por la mañana y me has dicho, pues abajo como con niebla y aquí un microclima diferente, ¿no? Sí. Pues esto es ni más ni menos que el merendero de los lagos. El merendero de Covadonga, tu base de operaciones, y sí, este nuevo proyecto que Amanda y tú os habéis tirado a la piscina. Y que bueno, que espero que siga siendo lo mismo que hemos visto hoy. Un espectáculo. Sí. Ustedes, aquí hay que venir. El coche aparcado en el parking de la estación de autobuses. Cruzamos el puente que está ahí al lado y de frente del puente Teresa Fana, joyas. Vamos a hablar con Teresa porque en su día nos dijo que había patentado una joya en forma de fava. Hola buenos Teresa. Días, ¿qué tal? ¿Habías patentado una joya en forma de fava? Pues sí, me la hace un joyero y me la hace en plata así normal y en plata chapadina en oro, con pendientes, y la gargantina es esa, y la tengo en oro también. Hay que variar un poco. Hoy traigo la Cruz de la Victoria, otros días traigo la Fabina chiquitina, que si la quieren en oro se hace, sin problema. Y tengo esta también, que esta no la tiene nadie y es muy bonita, y la tengo en dije, que la puedes abrir y meter fotos, que la tengo chapadita en oro. Esta se abre, más, sí, puedes meter una foto, claro, la pastilla de turno que se te olvida y vas de viaje. Sí. Y la tengo en plata normal, en plata chapada en oro, y la cerrada, que esta no es el dije, que es la que yo traigo ahora mismo. Luego te veo ahí que estabas colocando. Ah, es que acabo de decir, tengo unos pendientes aquí encargados. Okay, que son muy bonitos, que es una piedra que se llama cianita, es de plata. Estos son de Salvatore, que es una casa muy buena y hace unos pendientes preciosos. Los tengo por aquí todos, son muy guapos, llaman mucho la atención. Oye, ¿y estas medallas? Ay, estas medallas, sí, es que estas las hacemos, mira, esta es la Virgen de Covadonga, la tengo con el manto rosa. Ajá. ¿Y esta que me suena mucho? Pues esta es la Virgen del Camino. Ah, de León. Suena a mí. Pues sabía yo que ibais a venir, ¿eh? Esto se hace a mano y está pintado, es de chatarrina. Esto no tiene eso, pero lo bueno es que son piezas que se hacen de una en una y se hacen a mano, repujaditas a mano. Qué es muy bonitas. Que luego estos repujados los hay ya, pero ya más de fábrica, que sería esto y esto. Pues es del estilo de las medallinas, pero esto ya de otra manera, que es muy guapo, ¿verdad? Más industrial, pero también muy bonito. Tienes estas cocinas, portafotos para regalar. No sabes a veces qué regalar, un reloj de Pedro Durán, de los de mesa. Oye, pero una cosa también súper interesante, todo lo que tienes aquí dedicado al mundo infantil, al recién nacido, pues al bebé, que esto también es otra cosa muy especial. Pues sí, tienes las conchas del bautismo. Las conchas las del bautismo, que no se las encuentran normalmente. Pues sí, las tienes desde 24 euros. Fíjate. Tienes estas que son de cristal, que es la baratina. Está muy bonita. Pues es muy bonita. Guapa, sí. Muy bonita. Y esta otra, que es de Pedro Durán, también preciosa. Es un regalo muy guapo, luego grabas ahí el nombre del niño. Y eso es un detalle muy mono. Sí, tengo todo lo que es en oro de la Virgen de Covadonga, las medallas grandes, las esmaltadas, esta Cruz de la Victoria que va con diamantes, esta es preciosa, va con esmeraldas, rubíes. Sí, porque en definitiva tú tienes la categoría máxima de joyería. Sí, sí. Lo cual tú tienes. Yo no oro, vengo de joyeros, plata, yo vengo de hostelería, pero me gusta mucho eso. Te gusta mucho, y tú lo que has intentado es transmitir un poquito tu buen gusto a todos. Y aquí llevo aguantando con la pandemia, ¿eh? Sí. Llevas ya casi cuatro años y aquí funcionando y aguantando esos años malos. En relojes, pues tienes. Tengo tres casas, que son los de Tommy, que es una, no es muy cara, están muy bien y tienen diseño, son bonitos, estos veis, son muy guapos. Yo me acuerdo siempre mucho
de los hombres, que hay poco para regalar, sí, para los hombres. Sí, regalo, no sabes qué regalar. Tenemos un, mucho, pero para los hombres tienes relojes, tienes los bolígrafos de plata, hay gemelos muy bonitos, tienes pulseras, siempre tienes algún detalle. Sí, porque ahora cada día llevamos más cosas pulseras, aquí colgando, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y siempre es ese detalle fino, elegante y, bueno, pues que te saca un poco de ese apuro, ¿no? Ese compromiso que tienes. Sí. Y luego lo que tú decías, ese reloj de sobremesa o aquel labrado que... Este, que tengo aquí. Claro. Fíjate, está aquí como el azabache. Más curioso que lo puedes tener en una mesita o en una mesa de despacho. Claro. Y luego tengo piezas que son únicas, que se, nada más que no se repiten, que son estas piedras de azabache que van con piedra dendrítica, con ágata, con perla. Esas son muy bonitas. Oye, lo tenemos tan a mano, porque llegas aquí y dices, voy a pasar el día por la zona de Riondas y Cangas. Dejas el coche aparcado sin ningún problema, sino en la zona azul, que también siempre hay sitio. Y aquí en aunque esta no esquina, compren, que me vengan a visitar que igual. Que vengan a visitarte, que te digan, oye, te hemos visto, queremos conocerte y ver qué es lo que tienes de primera mano. Tienes muchas cosas, muchísimas cosas que hay que venir y disfrutar y dejarnos llevar y aconsejar. Yo tengo experiencia, ¿eh? Aquí les espero con Teresa Fada. Pues estoy aquí con José porque el otro día cuando hemos venido a recoger el coche me quedé con la copla de este y me ha llamado mucho la atención. Tú me pedías algo un poquito alto, pequeño para manejarte por, manejarte por ciudad. Sí, sí. Aquí tienes el Stonic, un ejemplo perfecto. Este, ¿a cuál lo podíamos comparar? ¿Al C? ¿O cómo lo podíamos...? El Stonic está en medio entre un Cez y un Río, que es un poco más pequeñito, es el término medio. Sí. Un poquito más alto, para esa gente que busca un coche SUV, un coche un poco más alto, pero que no quiere que sea muy voluminoso, aquí tienes el Stonic. Sí, señor. Este me va a dar todas las características de Kia, es decir, todos los equipamientos habidos y por haber, y lógicamente con una estética moderna y... actual, deportiva y super, y sobre todo, y importante, esas motorizaciones que hablábamos, que hemos estado hablando muchas veces del tema de electrificación, de las etiquetas, aquí tenemos ese motor con etiqueta eco, que repito, nos van a empezar a solicitar en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, y tienes un motor de gasolina que me permite hacer viajes sin ningún problema con un motor turbo, y a su vez, un coche que para andar por ciudad se maneja muy bien equipado, y en el que puede entrar familia, la compra. Oye, da gusto agarrarte a este volante. Una cosa muy interesante es esta parte plana, porque a veces para la choca gente las alta, piernas. ¿Verdad? Exactamente, choca las piernas y bueno, pues, pero que es un volante que aparentemente es más pequeño de lo normal, pero súper cómodo. Varias motorizaciones, lo que siempre nos preocupa, los consumos. ¿Qué tipo de combustible utiliza esto? En este caso siempre hemos ido a un combustible de gasolina, ¿vale? Desde un atmosférico 84 caballos a un 100 o 120 con la etiqueta Eco, un 1000 turbo de 3 cilindros. Consumos muy bajos, coches con una motorización pequeña que al andar consumimos poquito, pero sí que tengo esa potencia para hacerme un viaje largo sin ningún problema. Claro, y cómodo, ¿eh? Cómodo y envolvente, una pasada. La sensación de agarre que tienes en los laterales, ¿verdad? Sí, es sí, muy buena. Se nota que te mueves y dices, oye, estoy cómodo y encima ajustado. Pues si me lo permites, quiero invitar a la gente que venga a Busanauto a ver este coche. Esa gente que busca ese coche de ciudad, esa alternativa, alto, ¿no? Familiar, que te paga un poco para todo, que vengan y se lo presentamos. Pues vengan por aquí y hagan lo que estoy haciendo yo, probándolo y adelante. We'll be right back.
siempre que venimos a lugares como este, ustedes echarán en falta pues un poquito este aroma que estamos percibiendo nosotros, ¿no? Sí. El aroma que tú, cuarta generación de panaderos, lo llevas oliendo toda la vida, ¿no? Sí, sí, yo ya estoy bastante acostumbrado a estos aromas. Bueno, estamos con José Ramón. José Ramón está al frente de Panadería Mon. Una panadería que en su día nació, ¿dónde nació la panadería? La panadería nació unos kilómetros de aquí, en la zona de Infiesto, en Piloña. Sí. Y luego ya estáis aquí como base de operaciones desde... Sí, mi padre se trasladó en el 87 aquí. ¿A Riondas? Sí, porque bueno, hizo una reforma en la panadería que tenían allí, entonces ya se trasladó definitivamente para aquí. Como le gustó la zona, es algo más turística y hay más movimiento, pues ya se quedó por aquí. Y esa es la base de operaciones de un montón de centros de distribución, ¿no? Porque yo tengo aquí apuntados a Riondas, Cangas, Infiesto, Colunga, Oviedo, Sebares y Nava. Sí, nosotros hacemos lo que es una producción artesana y confitería. Uh-huh. Y aparte hay otra instalación más en Infiesto que hace también pan para abastecer las tiendas. Ajá. Y desde aquí se distribuye, desde aquí, desde Infiesto, se está distribuyendo a todas las tiendas de forma diaria, en todas las tiendas abiertas de lunes a domingo, de mañana y de tarde. Asombroso. Sí, eso es, trabajamos mucho, la verdad. Bueno. Y dais un producto importantísimo. Yo siempre que voy a sitios de alimentación digo, ¿qué es lo que no me puedo perder? ¿Cuál es el pan que os marca a vosotros un poquito la diferencia? Aquí un poco la diferencia lo ha marcado el pan de masa madre, que es una hogaza tradicional, pesa en torno a 2 kilos y lo vendemos al peso. ¡Buah! O sea que esto, que aunque es un tamaño, no es excesivamente grande, pero casi 2 kilos de peso. Es decir, que sí, es un pan... Sí, porque tiene una miga bastante densa y no tiene una fermentación excesiva, entonces es bastante denso, sí. Y luego veo que nos has preparado aquí una barra, que también es una tradicional de aquí, una barra muy especial. Sí, esto es una barra rústica que está hecha a mano, está pesada y formada a mano, entonces queda completamente distinta de lo, sí, que, de lo que hay de fábrica. Sí, 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 la verdad es que sí. Y luego este mollete, por llamarlo de alguna forma, es también algo similar a... Es una hogaza, como si fuera el pan de barra, pero formado en hogaza. En hogacita. Lógicamente no puede faltar ese pan de maíz que en Asturias no puede faltar. Y luego las baguettes y todos los, sí, panes. Sí, y luego ya todos los panes tradicionales de siempre, más luego estos artesanos, sí. Y luego dentro de la panadería asturiana, yo creo que sí falta el bollo preñado. Sí, esto es un clásico, sobre todo de la temporada de verano, que se come, sí, mucho. Que aquí hace unas semanas se ha celebrado la fiesta del bollo, el, ¿no? El fin de semana fue la fiesta del bollo aquí, sí, en Arriondas. No, este formato yo en un momento dado yo te puedo llamar y decir, oye, ¿me podéis hacer bollitos pequeños? También se sí, nosotros hacer. Tenemos este que es el grande de un chorizo entero y luego trabajamos por lo que es el medio chorizo o las bolinas pequeñinas. Las bolinas pequeñas. Que esas para una celebración y demás, decir, oye, prepárame 50, 100, 200 bolinas, sí, pequeñas. Sí, claro, eso lo trabajamos bastante. Y luego lo que es otra de las cosas súper importantes es esta pasta, la pasta tradicional, la clásica de toda la vida, ¿no? Sí, esto es una galleta que se vende mucho por aquí, por la zona de Arriondas y del Oriente en general. Tenemos esta que es la tradicional y luego hacemos unas más innovadoras con sabores, que tenemos... O sea, que sería esta misma, pero sí, añadiéndole... Sí, tenemos una que es con castaña, una con manzana y avellana, otra de sidra, otra de frutas de bosque... Y otra de nueces y miel. Bueno, aquí vosotros atendís en las tiendas, pero también hacéis reparto. Sí, sobre todo hacemos bastante hostelería, porque esta zona es un poco turística y bueno, sí, en hoteles, restaurantes, alguna cafetería también. Nosotros sí, que hemos estado haciendo Cangas de Onís, que vamos en dirección a Colunga, vamos a seguir viendo Panadería Mon. Ustedes nos van a estar acompañando y siguiendo viendo y disfrutando de Panadería Mon. La empanada. La empanada esta es una empanada más o menos de hojaldre. Sí, es una empanada de hojaldre, no es un hojaldre muy hojaldrado, pero, sí, pero es de hojaldre, no es de pan. Y lleva un relleno que es de bonito con un pisto de verduras. ¿Tenéis este relleno único o luego no, también? Este es el que más se vende, es el tradicional, claro, y luego aparte pues hay demás cosas, de carne, hay de jamón y queso, de lomo con queso, sí, de bacon también. Que esto también lo podemos encargar, decir, oye, para este fin de semana me puedes preparar y demás. Sí, sí, esto trabajamos mucho. Oye, ahora se lleva mucho lo del pedido por teléfono, el pedido y tal. Aquí se pueden hacer pedidos, es decir, bueno, nosotros desde León
pues nos apetecería tener un pan de estos. De paso vamos a probar la empanada, media docena de bollos preñados, y me lo envías. Nosotros estamos, como quien dice, empezando con los envíos. Hacemos alguno así por petición y ya hemos enviado, bueno, a casi toda España y alguna vez también a las islas. Sí. Volvemos a repetir, estamos en Panadería Mon, estamos en Arriondas en este momento, pero estamos en toda la zona esta, donde estáis presentes, donde tenéis un buen producto, donde atendéis todos los días del año, de mañana y de tarde. Es que no pruebe vuestro producto porque no quiere, otra cosa. Sí, ya os daré algo a probar ahora que os vais. Se lo contaremos luego a ver cómo queda esto. Muy buenas, ¿qué tal? Te pillo ahí leyendo el periódico, echando el cafetín. Oye, vaya unas instalaciones chulas. Sí, bueno, esta es la cafetería. Bueno, yo ya me imaginé cuando he visto Picos, porque bueno, me habías citado aquí. Y a mí esto de Pico me suena mucho a una empresa que tú tienes, ¿no? Sí, va relacionado el nombre un poco, tanto de la cafetería como de la aventura. Picos de Europa Aventura. Aventura, eso es. Eso ya nos dice prácticamente todo lo que nos vamos a encontrar en tu empresa. Esta cafetería que tú has montado para, bueno, pues un poco de dar un poco un servicio diferente, moderno y algo extra, ¿no? Pues que la gente pueda desayunar, a la vez te contrata una actividad, o al revés, el que contrata una actividad que pueda venir y tomarse chaval, algo. Vamos a hablar un poquito de tu actividad, ¿vale? Un poquito lo que es, bueno, aquí qué es lo que es. Bueno, pues aquí, ¿de qué hora de la mañana? Sí, la cafetería ya abrimos a las 8 de la mañana. Ajá. El servicio de desayunos, que es lo más importante, lo más tradicional que tenemos aquí. Incluso damos algo de comida y cenas, pero bueno, el desayuno es lo más importante. Es la base de... Eso, a partir de las 8 de la mañana ya estamos funcionando. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, en la otra parte del local tenemos nuestra oficina, nuestros vestuarios. Sí. Vamos para allá. O sea que vamos a tener no solamente lo que es las instalaciones de contratación, sino también un poco todo lo que es... Eso. Bueno, el local va un poco, digamos, ligado, ¿no? La decoración y todo el ambiente. Y bueno, queremos dar un poco ese ambiente de montaña, de actividad de aventura. Uh-huh. Aquí tenemos los equipamientos, pues por ejemplo, para el barranquismo, son todos los neoprenos que tenemos que utilizar para esta actividad. Oye, son neoprenos gruesos. Son gorditos, sí. Son gorditos. Esto es porque el barranquismo tiene su riesgo de roces y de... Sí. Bueno, básicamente digamos que el grosor es por el frío, porque el agua está fresquita en los barrancos, y luego también, como bien dices, pues nos quita bastante rozadura, golpes... Claro. La actividad principal de Picos de Europa Aventura es barranquismo... Sí, senderismo, actividades de aventura, espeleología, uh-huh. Alguna actividad también guiada, como pueden ser ecoexperiencias, para ver avistamiento de fauna, para pues, bueno, conduciros por zonas un poco más salvajes, bosques, praderías y demás. Pero bueno, básicamente actividades de aventura guiadas, que necesiten de un guía de montaña o de un guía específico de barranquismo. Tú ya llevas una temporada importante con esto, sí, ¿eh? ¿Cuántas esta temporadas ya? Es nuestra sexta temporada. Sexta temporada, o sea que conoces perfectamente desde las cosas y todo lo que te encuentras. El público ya te está conociendo, ya sabe perfectamente en quién confiar. Y bueno, pues con este salto que has dado ahora, pues yo creo que es un poco reforzar las experiencias, ¿no? Bueno, algo diferente, intentar mejorar, intentar siempre buscar aquello que nos haga diferenciarnos del resto. Y bueno, sí, los clientes, pues ya tenemos una cartera de clientes importante, ya nos van conociendo. Nosotros tenemos una manera de trabajar con grupos reducidos, parejas, o familias, intentar hacer siempre algo más personalizado. Estamos en la calle lateral, el ayuntamiento es esto. Esto es el ayuntamiento. O sea, es el lateral del ayuntamiento de Cangas de Onís, con lo cual no tiene ninguna pérdida. En el centro del pueblo, con un buen aparcamiento, hay zona azul, pero bueno, con media hora gratuita. Bueno, te quiero decir que esto lo tienes muy a mano. De todo. Luego tenemos esta experiencia donde aquí, aparte de tener todas las prendas que se utilizan y las botas, y calzado y demás, que tiene que ser... Bueno, aquí tenemos los vestuarios para que la gente pueda venir, cambiarse, darse una ducha. Bueno, tenemos todo montado pues un poco
al gusto de nuestro, pero de los clientes, que tengan unas comodidades y que estén lo más a gusto que se pueda estar. ¿Cómo podemos contratar los servicios tuyos? Pues muy sencillo, por nuestra página web, icosdeeuropaaventura.com, o incluso por teléfono, hoy en día vía WhatsApp. Sí, bueno. Tenemos un volumen muy grande con el WhatsApp, que es moderno. Y bueno, pues presencialmente, pues también a gente que pasa, que estamos en el centro, pueden entrar en la oficina. No tiene pérdida. Eso es. Sí. Aquí podemos contratar desde dos personas, yo vengo, dos amigos, la pareja, y contratamos y decimos queremos ir solos, porque quiero que nos lleves y hagas esta experiencia específica. Sí. O incorpóranos en un grupo y tú nos metes en un grupo, que son grupos muy reducidos, ¿no? ¿Hasta cuántos miembros son? Sí, más, pues mínimo dos personas, como bien dices, una pareja, pues podemos hacer servicio personalizado, hasta grupos de 8 o 10 personas, una familia que venga que sea numerosa, o varias familias que vengan juntas, más o menos por ahí. Somos dos compañeros, dos guías ahora en temporada alta, y vamos intentando hacerlo lo más fluido y lo más reducido posible para que disfrutemos todos. Todas nuestras actividades están orientadas a gente que no tiene experiencia. Sí que el que tiene experiencia va a disfrutar de una actividad un poco más aventurera, pero nosotros nos orientamos a ese 80-80% de gente que es su primera vez y que quiere tener contacto con la naturaleza y con la montaña. Bueno, pues ahora nosotros nos vamos a tomar el café tranquilamente, a disfrutar de la cafetería que has montado y que es, la verdad, que es una maravilla, y un buen desayuno, que yo creo que para empezar el día con un buen desayuno y con fuerza aventura, bueno, estamos en Picos de Europa Aventura. Que venimos a Cangas Donis siempre mencionamos la estación de autobuses, donde podemos aparcar, donde desde aquí cruzamos al centro de Cangas, y hay que conocer la estación de autobuses. Y aquí tenemos a Cristina, que hoy le ha tocado estar pues dando la cara por la estación. Sí. Oye, ¿desde qué hora está abierta la estación? Pues por semana abrimos a las 7 de la mañana, que ya tenemos pinchos y todo a esa hora. Llego yo precisamente temprano a abrir ya para tenerlo todo preparado. Y el fin de semana jugamos ahí un poco con la hora, abrimos un poquitín más tarde, a las 7:30, bueno, se abriría. Ya vamos un poco ahí con el horario de los autobuses. Claro. Entonces, bueno, si hay algún evento o alguna cosa, pues se viene a abrir antes sin problema. Por ejemplo, cuando hay las carreras del monte o tal, se viene antes. Sí, venimos más gente incluso para poder dar servicio. Para dar servicio. Efectivamente, por invierno, bueno, como está tranquilo, pues viene una persona nada más, pero cuando hay algún evento así, pues ya venimos dos o tres para poder para poder atender bien. He visto que desde aquí también emitir los billetes, sí, es decir, y estáis orientando, oye, ten en cuenta sí, que sale el autobús. Sí, hacemos un poco de oficina de turismo ahí también y de controlador de horarios de autobús. Sí, 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 ahí vamos, hacemos lo que podemos. Oye, a primera hora es que ya están los bocadillos, los pinchos. Sí. O sea que para desayunar a primera hora de la mañana, el que venga en coche o venga en el autobús siempre tiene aquí un punto de referencia. Sí, sin problema. Hay pinchos, hay bollería, hacemos bizcocho casero, tenemos donuts. Bizcocho casero, que el bizcocho casero, buenísimo, buenísimo. Lo hacemos nosotros. Luego, eso, croissants a la plancha, bueno, de lo que haya, todo lo que podamos. Es decir, que la cocina está abierta. Sí, 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 desde primera hora. Sí, sí, si yo ahora salgo un poco del tiesto y digo, pues quiero que me hagas unos huevos y tal, también podría pedirlo. Sí, sin problema. Hombre, hay momentos que igual estás muy apurado, sí, lo que sea, y bueno, tarda un poco, lo que sea, pero sí, sí, sin problema. Huevos y luego, revueltos, lo que sea. Luego ya a lo largo del día, pues es ir dando servicio. Sí, tanto bueno, ya eso va cambiando un poco la cosa. Luego ya, bueno, ya es más la gente bien al pincho, el refresco, ya el vino, bueno, vamos ahí, ya va cambiando el. Claro, y mucha gente que aprovecha de decir, dejo el coche y ya de paso entro aquí a tomar algo Y ya cruzo para allá. Sí, o pinchos para llevar, o bueno, siempre hay. Sí, porque hemos visto salir con la bolsa ahí. Sí, sí, recao, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Luego la comida, ¿qué tenemos para comer? Bueno, platos combinados. Sí, tenemos ahí platos combinados y bocadillos. Y bocadillo. Tendríamos el bocadillo para llevar, para comer aquí, lo que sea. Hay ahí una variedad de. Y luego ya por la tarde, pues. Sí, nada, por la tarde ya, eso ya más tranquilidad. Bueno, siempre queda alguna cosa para merendar, muy importante, sí, claro, la merienda. Y luego ya. Hasta las 10. Hasta las 10, sí, eso. Ahí jugamos también, eso. Sale el último autobús y entonces ya, bueno, ya retiramos, que al día siguiente hay que madrugar. Hay que volver a estar aquí. Aquí estamos comentando antes un poquito al tema cerrado. Aquí podemos venir, pues eso, hacer el desayuno, hacer la comida, pero en un momento dado podemos venir un grupo de gente, pues
por una excursión, porque venimos a visitar eso, los lagos. Si por ejemplo viniera así un grupo grande, bueno, hasta 70, 80 personas podemos darlo bien, pues nada, eso se ofertaría un par de menús ahí de unos precios para que escojan, que siempre... Y ¿tac? Ajustar horarios, eso, oye, vamos a ir a las 12. Sí, y entonces ahí sin problema pues se daría menú o bueno, lo que fuera. O el desayuno, pizza, lo que, también, ¿no? Desayuno también, sí, lo que se escogiera, pero eso ya tiene que ser concertado, para poder tener gente aquí para atender y... Bueno, pues esto es un poquito el resumen de lo que es la estación de autobuses, muchas veces mencionada y alguna vez había que venir. Hoy es el día que ha tocado venir. Bueno. Tenemos a César, es el de la cocina, que es el alma de los fogones. Sí, estaba ahí ya preparando para mañana. Para ya mañana, no hay más remedio que continuar. Sí. Y Cristina, pues muchas gracias. Sí, nada, y vosotros. Nada, te dejamos ahí. Muy bien, sí, gracias. Estupendo, gracias. Oye, tú estás asentado aquí, ¿ya vives aquí, donde el Bagobi? Bagobi, sí, sí. Esta es mi segunda casa. Sí, señor. La primera, bueno, la Pola, y después esta. Venid. La Pola, tenemos que ir la próxima semana, sí, a la, sí, Pola. ¿Ya ves tú por dónde? Pola era obligatorio. Sí, sí. Obligatorio. Porque decimos que cuando nos agobiamos, ¿a dónde hay que ir? Sí. Cuando la cosa se pone chunga, a Colombia. A Colombia. Sí, sí, sí. Y para estar más tranquilo, a Bagobi. Y con José. Sí. José, nuestro querido José. José, que el otro día no estaba, nos hizo aquí un quiebro. Un regate, bueno. Y muy del Sporting. Con Dani, ¿eh? Y muy del Sporting. Muy bien, bueno, con Dani. Claro, pero Dani, Dani tiene información privilegiada. Sí, 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 sí. Pero José, supongo que nos dará un pase. José os cuenta todo. Bueno. Cómo empezó esto, lo ilusionado que está, el éxito que tiene y que yo me salgo de aquí. Fíjense que en este breve intercambio de asientos me acabo de enterar por qué viene Alfonso aquí. Porque todo lo relacionado con el motor tiene cabida aquí en el Bagobi, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cuántos años llevas ya con el Bagobi? Llevamos ya 7 años. 7 años. Sí. 7 años que has decorado tú esto, lo has adaptado y así está como del primer momento. Sí, desde el primer momento que hicimos la obra, bueno, la decoración no fue cosa mía solo, fue cosa de la familia y de toda la gente cercana que tenemos aquí con nosotros, y aprovechando la estética tan guapa que tiene el local, pues le dimos una vuelta y... Oye, ha quedado precioso. Bueno, pues... Me estaba contando José en este intercambio que hacéis todos los años una concentración de vehículos antiguos, clásicos. Este año tenemos previsto hacerlo a finales de septiembre, principios de octubre. Ajá. Cogemos todo lo que es la calle peatonal, los jardines y todos los vehículos y motos clásicas del Oriente, salen, se desempolvan ese día todo. Qué bueno. Y luego también hacéis alguna presentación de... Sí, estos años atrás estuvimos haciendo la presentación de la Panda Ride, de unos amigos ahí que tienen una tienda que van a Marruecos a correr con la Panda Ride. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y luego aquí, bueno, pues es un sitio excelente para venir a disfrutar. Me comentaba Dani el otro día, con tranquilidad, de música suave por la noche, sí, una terraza magnífica. Una copa tranquilamente. Una copa tranquila. Un desayuno temprano, sí, un vermú largo. Oye, la serie de vermús que tenéis ahí, sí, ojo, de categoría. Una gama amplia, sí. Sí, señor. Y aquí, vermú, cerveza, vino, y eso es el día a día. El día a día, el eso día es. A día. Un buen café y un montón de infusiones. Sí, chocolates también. O sea, esto es un disfrute, esto es... Una calidad de vida diferente a todo, sí, lo que conocemos. Pues esta es nuestra referencia en Colunga. No tenemos la cosa chunga, pero venimos a Colunga, ¿eh? Ese es el mensaje que siempre nos da Alfonso. Esperemos vernos sin que esté chungo. No. Y si está chunga, aquí venimos. Aquí venimos, aquí estaremos. Sí, señores, aquí les esperamos. Gracias, Pablo.